Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Monster Hunter Portable 3. Y hoy parecemos gemelos. Ah, que sí, solamente cambia el tipo de arma, pero los materiales del no, arma no, y es de que la armadura. El arma es del mismo bicho. Ya, y la armadura lo mismo, o sea, madre mía. Nos hemos puesto hoy vamos a cazar. Hoy vamos a cazar con armas de Narga. Claro, para que veáis que tanto Narga Kuga que hemos cazado ha servido para algo. Y bueno, seguimos en nuestra cacería de bichos dobles para desbloquear al Atreón. Y en esta ocasión vamos a ir a por dos Barrots. Desde aquí nos comprometemos a que si duran menos de 15 minutos, pues hacemos otra de seguido. Aunque lleguemos a la media hora o a los 45, da igual. Haremos otra de seguido porque si no, esto hermanos, se va a quedar muy, muy escasito. La misión se llama Hermanos de Barro. Oye, ¿y esta misión es de día o de noche? De día. Lo he visto yo antes. No necesito comprar nada ahí. Vale, las cosas ya las dejé. Voy a llevarme bebida fría por si las moscas. Dos de bebida fría, no, por favor. Ahí estamos. Vale, pues vamos allá. Una vez más, deciros que están las dos vistas. Probablemente ya os habréis dado cuenta. Porque seguro que nos vamos a dividir otra vez. En esta ocasión, Sphinx va para partirles la cara, básicamente. Y yo, pues, para cortar la cola. Correcto. Así que en el momento en que yo consiga cortar la cola, por ejemplo, pues iré a por el de Sphinx y viceversa. Cuando él consiga, pues partirle la cara. Si es que lo conseguimos, que eso está por ver. ¿Podéis hacer apuestas? ¿Partimos alguna cara y alguna cola? Yo creo que sí. De hecho, ¿sabes que el otro día fui a cazar un barrot de estos de rango alto con Rubentón? Y de un solo pepinazo de fuego Wyvern con la lanza pistola de agua le quité el barro de la cara, tío, nada más llegar. Madre mía. ¡Qué poder destructor! ¡Mierda! ¡Quieto, parado! ¡No se te ocurra! ¡Mierda! Podría haberle pegado. Ha pegado el gritito, güey. ¡No! Me enganchó. Sí, pero en esta ocasión no se ha limitado al grito. Y bueno, vamos con la armadura de Duramboros, porque tampoco es que haya mucho peligro de rebotar contra este. Y como tienen lo de romper partes más rápido, digo yo que esto también afectará al barro, ¿no? Creo que sí. Feline, ¿me quieres venir a ayudar, cabrón? Pero, ¿me estás zurrando con el barrito, güey? ¡Vale! Le he pegado literal 5 martillazos en la cabeza y ya se ha quedado el suelo. Esas veces que pretendes, después de dar un golpe, ponerte a cargar esta arma y no funciona. Una cosa, ¿quieres venir a por este? Ya he partido la cara. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es el débil de la manada o qué? ¡Qué triste! Lo gracioso es que el otro día fui a por un barro de rango bajo. No me fastidies, tío. Es el débil de la manada. Y le partí la cara igual de rápido, o sea, flipante. ¡No! ¡Déjame origami! Mierda. Pues ven hacia este, deja de ser tranquilo. No vaya a ser que te lo cargues. Está intentando lo que viene siendo romperle el barrito. Ya, pero como se puede volver a poner el barro cuando quiera, quizás debería quitarle el de una pata y que se caiga. Vale, me ha pegado una torta, pero he recogido... ¡Oh, jope! ¡Ay! ¡Ya está bien! ¡No! ¡No! ¡Que no me caiga, que no me caiga, que no me caiga! Menos mal. Vale, ya tengo mi barro scalp, así que me voy de aquí. ¡Maldito! Eso, ponte a tirar barro de ese de mierda. Bien, le he quitado el barro de la cola, por fin. Esos tiempos en Monster Hunter 3, que este bicho era el terror del desierto. Bueno, no sé qué tiempo recuerdas tú. Yo sí que lo recuerdo. Yo creo que siempre, siempre lo ha sido Diablos. Ya, pero en el 3 este era un poco más resistente que aquí. En todos en general. ¿Kawin? Ven aquí, niño, te voy a dar. Vamos, pa'l pelito. Venga, otro golpe más en la cola. Si hubiese traído una katana, sería un poco más sencillo porque ataco más rápido. ¡Oh! ¡Que se enfada! ¡Se enfadó!
Si le quitamos el barro de una de las patas y se cae, yo creo que ya voy a poder cortársela. Fallé estrepitosamente. Mi intención, que si intentan los tunear y este no lo consigo en la cabeza ni patas. Ya, es que este no para, tío. ¡Ay, No para de mierda! moverse. ¡Ay, Anda, acércate aquí. Ya te lo ha quitado él. sí, me ha pegado doble golpe de cabeza. ¡Mierda! Este vendido se ha caído. ¡Buah, mierda! Al otro no lo he marcado ahora que me doy cuenta. Tampoco es que se pueda ir muy a muchos sitios. Miércoles, ven aquí, niño, que te quiero dar en la cabeza. ¿No te quieres estar quieto? Ajá, maravilloso. Bien, al suelo. Vale, ya Maravilloso. está. Pues me voy a ir a por el otro. A este le voy a cortar, le voy a quitar la cabeza ya, ¿eh? ¿Tú También te lo crees? digo. Sí, bueno, se va Pero a si aún ir. tiene. Aún tiene No, barro, no, no, se lo acabo de quitar. ¿no? Se va a ir a comer. ¿Te imaginas que está el otro allí también? No pasa nada. El barro se mueve por zona 8. La zona esta de aquí, la de abajo donde se entierra. ¡Y uy! Y la cueva de abajo, creo. ¿No? Y la zona 1. Y la 2. No, la cueva de abajo no. Ah, pensaba que iba a veces a la cueva de abajo. No sé muy bien por qué. Oye, pues, ¿en serio un Altaroth me ha pegado un golpe y ha detenido mi ataque destructor de martillo? Ay, Dios. Oye, que no Oye, tiene. este se ha vuelto a poner todo el barro, ¿eh? Pensaba que le había quitado el barro de ¡Mierda! la cabeza. Ya te he dicho yo que no. No, más que pensaba, le había quitado yo el barro de la cabeza. ¡Hala! Vaya colleja. Es que yo no lo he visto que se lo hayas quitado. Vale, le he quitado de la cola. ¿Te cabreo? Me cago en. ¿Que ¡No! llevas tapón de oído o algo? No, y no sé por qué no me ha afectado. No, no, no. Cuidado, que el otro también está haciendo lo mismo. Toma esa. A ver, adiós a la cabellera. ¡Hala! Menos mal que son barrotes normales. Llegan a ser de los de hielecito y lo mismo nos untan el morro. Oye, ¿es posible que el tuyo sea más grande? Un Pues no poquito al sé. menos. Este ya está medio muerto, ¿eh? A que le has cortado la cola. Hombre. Y a este no le puede faltar demasiado tampoco. Espero poder cortársela. El caso es que con esta arma te voy a estar todo el rato escondiendo y Ay. sacando arma No. para intentar atinarle. Yo voy a matar al otro, ¿vale? ¿Vale? Así no le pego a este y te doy más oportunidades de intentar. Está en viento ahora, ¿eh? Así que se va a quedar ahí Mierda, es quieto un que rato. esta zona también es bastante irregular, tío. No es una burrada irregular, pero lo suficiente como para que no alcance a la cola. A ver si consigo. ¡Deja de dar vueltas! ¡Maldita sea! Quiero darte en tu cola. Ajá, le di. Con un poco de suerte le quitaré algo de barro y se volverá a caer. Se cabreó. Se ve que ha tenido un mal despertar el pobre. Bien, es mi oportunidad. Vale, al suelo otra vez, Vale, venga. solamente lo he dañado. Oye, Albarroz es muy fácil Ahora sí. estunearlo, ¿eh? ¿Eh? Que Albarroz es súper fácil estunearlo. No me digas. Lo cual me llama bastante la atención. Vale, ya Vale, al está. suelo. Y a este no me puede quedar mucho. A recoger, mierdecilla. Ha caído en donde duerme, ¿no? Sí, justo donde duerme. Vale, me ha bajado el afilado a verde. Ojito con eso. Porque podía rebotar en su cabeza.
¿Cómo ahora? ¡Ay! ¡Maldita sea! Ya has cortado la cola. Claro. Voy a buscar al otro, porque si Vale. no, no me va a dar tiempo. Va por ti, pero vamos, que de aquí a que te alcance puede pasar 3 años. Sí, porque está cansado. Vale, A ver. ahora ya se le ha ido el cansancio, ¿eh? Barot Rage Plus. Toma esa, Quizás niño. esta misión la tendríamos que haber hecho antes de irnos de vacaciones y todo eso, porque puede ser un poquito más reto. Hombre, ¿quieres hacer los retos? Vamos con armas de huesos. Yo te he dicho de ir sin armadura y me has dicho que no. Si total, ¿qué más dará? A ver, la podemos repetir cuando queramos. No, no, no. Hay misiones mucho más interesantes. Se pira. Podemos crear una que sea contra dos barros de hielo. Se va a la zona 1 el cabrón. Claro, también pasa por esa zona. Eso quiere decir que aún le queda un poquito de vida. De hecho, no ha cojeado cuando se ha ido. Pero no puede quedarle demasiado. ¡Hala! Unai se acaba de... ¡Ah, me encanta eso! Como te has ido de zona, se acababa de desmayar y se ha levantado al instante. Vale, si se queda aquí. No voy a ser yo que le niegue una buena somanta de palos. Sigue está cojeando, míralo. Ahora está cojeando, antes no. Vale, yo creo que se va a ir hacia la 2, ¿eh? Tiene pinta. ¿Dónde está el cambio de zona de la 2? Vale, está allí. Sí, base a 2. Perfecto. Ahí está. Me llama mucho la atención que el Barot vaya bajo tierra a los sitios. Toma eso. Que lo haga Diablos, pues mira. Pero este bicho no tiene ¿Esperaba? sentido. ¿Esperaba estunearlo con ese golpecito que le acabo de dar? Pues ya ves que no. Ven aquí, Oye, niño. ¿tú has tenido que usar alguna poción aquí? ¡Hala, Sí. venga! He usado algunas porque me he dejado zurrar, básicamente. Vamos, pociones normales, ¿eh? De mega poción he usado una cuando me ha metido un combito antes. Vale. Y ya está. Pues como segunda misión, necesito materiales de algunos bichos, ¿eh? De hecho, la espada esa de dos vale full giginors me interesa. Lo que pasa es que hicimos la misión hace poco, creo. Sí, es probable que, bueno, hace poco, relativamente. Si no, quizás un cinobre, porque sigo necesitando cinobre Jasper, tío. Madre mía, pero tío, ¿qué te pasa a ti con los cinobres Jasper? Pues que me hice toda la colección de armas, pero tengo que mejorarlas. No sé, tengo bastantes armas ahí vistas. Sobre todo espadas con escudo, tío. Quiero mejorar más y tener más, porque ahora mismo tengo la de sueño y la de hielo. No tengo más. Vale. ¡Bichos! Escarabajo rey. Bueno, Rubentón, el otro día. Buscando escarabajos raros en el volcán. No había forma, tío. Encima, yo no los necesitaba. Y van y me salen tres seguidos. Y hay ninguno. Eso, pues ya os lo he dicho siempre, que no digáis que necesitáis un material porque entonces nos lo dan. Qué cierto es eso. O sea, acabas de decir que aún necesitas cinobres Jasper. O sea, que ir a por un cinobre es inútil porque no te van a dar el Jasper. Pero sí. Aunque no vaya por él, voy a seguir necesitando el Jasper. Ajá. Pero cuando te mentalices de, bah, ya no me hace falta el Jasper porque ya tengo un arma mejor, ¿eh? Entonces ya te saldrá. Claro. Pero si es la ley del cazador, regla gran número uno. Ya, de cazador Murphy, Claro. A ver, voy a reponer el chichi ya que las a ver, en pociones esas que cualquier me he caso. gastado. En cualquier caso, ¿qué arma, digo, qué armas, qué misiones tenemos disponibles? Coge la que quieras. Si quieres ir a por un cinogre, vamos a por un cinogre y ya está.
Ya, pero quiero mirar cuáles quedan. A ver, Urgana, Cero y Tires Negro lo haremos en una misión aparte, porque esto sí queda de sobra para una. Aparte va a tener su gracia. Y en este RC creo que está todo completado, ¿eh? A mí falta del primer RC, me faltan dos Bulldrones, que lo puedo hacer en cualquier Narga momento. y Dramboros, tío. Nos faltan sobre todo del RC6, pero tampoco nos quedan muchas, ¿eh? Nalga y Vamos a por Duramboros. Volvidon y Ranfurohi. Madre mía, pero ¿qué dices? Creo que los dos tienen debilidad a agua, juraría. Probable. Aunque conociendo este juego, si vamos con armas eléctricas, los pateamos. Yo creo que a esos dos, yendo con el arma que quieras, los vas a patear. A ver, Ah, voy a claro, pillar. sin duda. Hombre, precisamente Año Dragón creo que no. Me tengo que hacer Creo alguna que voy espada a con ir con una escudo. katana en esta ocasión. Me tengo que hacer una espada con escudo porque no tengo demasiadas. Una katana que podría ser ¿cuál? A ver, de fuego Con y de escudo. dragón me parece mala idea. Voy a Esta pillar esta. me ha llamado la atención. Venga, voy a llevar la aniquiladora Tigrets. Madre mía. Voy un momento a Granja Yukumo para recoger los felines que ha mandado de expedición. A ver si ellos me traen piedras. Porque yo es imposible que las consiga. De hecho, me he cambiado de armadura porque esta me sube la afinidad y me quito la afinidad negativa de la katana. Porque las armas de Tigrets y de Diablos siempre tienen afinidad negativa. Que estás usando el truquillo ¿Qué truquillo? de subirte la afinidad de forma pasiva. Hombre, me he puesto la armadura de Gemorán. Ojo crítico Vale. más 3. Con esta misión me han traído una piedra. Yo creo que si los mando 100 veces más, conseguiré suficientes piedras para tener un poco de cosas. Realmente no, porque esa piedra capaz la vas a gastar ahora mismo. No, 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 no. Yo hasta que no tenga unas cuantas piedras ahí almacenadas, no pienso gastar. Pues he dejado antes la bebida fría, pero no debí dejarla porque ahora vamos al volcán. Yo voy a conservar la armadura esta de romper ¿Romper bichos. partes? Sí, a ver si consigo Yo romperle la la iba a espalda. llevar. Yo la iba a llevar, pero creo que no vamos a tener problema para hacerlo. Bueno, yo como el Volvion me suele costar bastante romperle la espaldita, pues mira, me lo llevo así y ya está. El hacha espada de Pero Cinobre. Sí. Pues voy a Creo que es cogerla. la única arma de Cinobre que tienes al máximo tú. Y las duales. Las duales también las tengo al máximo. Lo que pasa es que las saco Sacrilegio. poquito. Pensando en sacrilegio porque tienes un montón de Jasper y podrías tener las armas que yo intento hacer ya mejoradas. De hecho, podría tener todas las armas de Cinobre mejoradas. Lo cual es curioso. Voy a Maldito ver qué hay por aquí seas. arriba. A mí me da que en la 4 tiene que haber alguien. Quizá haya alguien en la 6. Lo dudo. Aquí no hay nadie. Pues no, no hay nadie. Bueno, vas tú a mirar la parte de arriba. Sí, yo estoy mirando para aquí arriba. Es que podría estar, no sé, por aquí abajo cazando o algo. No controlo por dónde va el Furugi, la verdad. Puede estar por toda la zona de abajo y también puede estar por bastantes zonas de aquí arriba. ¡Oh! ¿Volvido? Exacto. Vale. Hola, niño. Es que por aquí está petado de Furugis. Pero me ¡Rupert! falta el grandote. Que me apesta con sus gases putrefactos. Pobrecito, tío, que tiene gases. ¡Aquí está! ¡Lupe! ¡No! ¡Mierda! ¡Me hago con la lengua! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Me cago en! No, Origami, no vayas. ¡No! No me digas que no ha tirado su bilis. ¡Ay! Me ha paralizado y me ha pegado un. Vamos, un planchazo que me ha Tú, dejado finito, finito. deja de llamar bichos. ¡No los llames! ¡No! ¡Me cago en!
Tío, ¿puedo parar de comerme mierdas de este señor? Creo que es posible que el Gran Furoji me dé bastante más que los Barrots. Hombre, gracias, Unai, por quitarme la peste. Vale, voy a cargarme primero a los pequeños, ya que estáis haciendo el tonto. ¡Mierda! Mi paraliz me ha dado igual. Pensaba que estaba desapareciendo la. Venga, muy bien. La nubecilla. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Me ha dado 3 veces seguidas el golpe Mierda. lateral, tío. Mierda. Hostias. 3 veces. Que me la lía. Hey, claro, no me he traído antídoto. Tranquilo que yo tampoco me he traído antídoto, o sea que... Ya, pero el que está yendo contra el tío venenoso soy yo. Tú probablemente te lo encuentres ya muerto. ¡Y qué pena! ¡Nope! ¡Qué cabrón! Sí que contra estos dos bichos, quizá la electricidad no sea lo más efectivo contra ellos, pero oye, me apetecía sacar un hacha espada y es la que tengo más subida. Yo creo que menos efectivo podría ser el fuego o el dragón, ¿eh? Es probable. ¡Dios! ¡Dejad de envenenarme! Que me atufa otra vez. Me cago en... Origami, sería un puntazo que usaras esa flauta tuya tan buena. Da antídoto. Sí, pero está en estado de pánico ahora mismo. Así que no la va a usar. Ale, al suelo, niño. Esto que te llevas de gratis, toma. Oye, pues menos mal que esto no es un Kikinox. Bueno, no es la flauta antídoto, pero al menos me has curado, lo cual es de agradecer. ¡Quieto Menos da una ahí! piedra. Toma eso. Ya lo tengo contra las cuerdas a este señor. No Vale, sé me por estoy pegando qué. un montón. No sé por qué. Siempre que voy contra Volvion, si llevo un tiempo sin haberlo cazado, me pega un zurre bastante importante. ¡Hola, Dios! ¡Qué hostia nos hemos pegado uno al otro! Madre mía. Pues no es un bicho demasiado complicado. A mí se me hace más difícil, oye, salvando un poquito las distancias también, porque tampoco es que sea difícil, en la En la Gombi. combi. Porque no para de moverse y empieza a hacer un montón de embestidas de las suyas. Y si no estás un poco atento, te las comes todas. Me cago en por qué te has querido a quedar en el cambio. Se ha quedado en el cambio de zona el cabrón. Ah, te lo has cargado ya. No, le he pegado. Iba a rodar, le he dado un golpe. Justo antes él se ha caído. Y ha ido a caer justo. Hostias, que viene hacia aquí. Vale, venga. Menudo pringado. Ha lanzado el veneno por encima mía y no me ha dado. A ver, aquí me he dejado. Ajá, perfecto. Una lagrimilla. Oh, Volby Rickrack. El arma de Tigrex puede tener todo el daño que uno quiera, pero no sé, no me termina de convencer, ¿eh? Ah, ¿qué pienso? Creo que necesitaba algún material de Volbidon para mejorar algún arma, ¿eh? Ahora que lo pienso. ¡Hala! ¡Venga! ¡Apestados todos! ¿Dónde está? ¡Ah, míralo! No lo había visto. ¡Ah, está hambriento! ¿Dónde va? ¡No! Tengo que intentar ¡Mierda! alejarlo del cambio de zona o lo voy a matar donde no debo. ¡Cabrón! ¡Oh, qué raro! ¡No se ha caído! Unai, me podía Lo haber había clavado, quitado. que se iba a caer con el combo. Me podía haber quitado del atufamiento este que llevo. ¡Y qué pena! ¡Ahora! ¡Ahora! Dios, qué bueno ha sido, qué bueno ha sido Unai. Le queda uno de vida y antes de irse me ha tirado la flauta. Y sigue yendo por el Volbidon, pero si te queda uno de vida, hijo. Pero no siempre se van. Uno menos. Dios, que usted se acaba de meter. Yo creo que hasta que quedan hay menos, eh. También te lo digo. Ahora voy para allá. De hecho, este bicho no debería poder tirar veneno cuando le has partido la cara, ¿eh?
Porque le ha roto el saco de veneno, se supone. Ya, pero sí que puede seguir tirándolo. Mira, de hecho se está yendo. Sin embargo, para añadirle una dificultad a que no pueda tirar veneno, sí que haría que de vez en cuando, igual cuando está cabreado, tenga una pequeña aura de veneno alrededor de la cabeza. Espero que los señores de Capcom de alguna forma les llegue mi mensaje. ¡Hostias! ¡Que me atropella! Pues me molaría un montón que pasara eso. No solamente con ese bicho, con otros. ¡No! ¡Mierda! No me esperaba que girase tanto. Es a recoger del otro, que si no, después no te va a dar tiempo. Vale. A este no le debe quedar ya mucho, ¿eh? Estaba ya cojeando. Vale. ¡No! Maldito. Es odioso cuando estás huyendo de. Bueno, estás cambiando de zona. Y tienes el bicho en la misma área y gastas tanta resistencia cuando corres un poco. Bueno, pero corres más rápido. Ya, pero al final vas más lento, porque tienes que irte parando a recargar. ¡Se acabó! Perfecto, pues voy para allá. ¡Ta, ta, ta! ¡Volví, Rick Rack! Esto ha creo sido que, visto y no visto. Creo que las únicas armas de bicho así grande que tienen parálisis son las de Volvidón. Sí. De hecho, yo tengo el hacha espada que me faltaban materiales para mejorarla. Y me han recomendado un arma de Arzuros, tío. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Voy a tener que mirarla porque, la verdad, armas de Arzuros siempre las he ignorado. En plan, son del bicho más débil del juego, va, yo paso. ¿Cuál tan recomendado? La espada grande. No, nunca me la he hecho. Sí que me he hecho el hacha espada, que tiene vial de veneno. Y bueno, no es que sea un arma buenísima, pues tiene un afilado, creo que era verde. Pero como pueden envenenar, pues oye, algo es algo. Oh. Oye, mía. Me ha marcado como que exactamente he pillado lo del monstruo justo en el último momento. Pues completada. Vale, una joya de esas de Ave Wyvern. Triplegia, saco tóxico. Pocas cosas de Volvion me han dado a mí, ¿eh? A mí me han dado un poquito de todo. A mí sobre todo me han dado cosas de Gran Furoki. Tampoco es que me han dado una barbaridad, pero oye, algo es algo. A ver. Estos bichos, en plan Gran Valle y Gran Furoki y eso, creo que ya lo he dicho más de una vez, ese Gran Valle que me saca de quicio a veces. Porque te rodean todos ahí dando saltos, los pequeños baggies, y no paran de intentar dormirte. Los buenos baguicitos. A ver, que por otro lado... Me parece una pasada que hicieran eso, porque con otros no se me ha currado tanto. Ya. Los Yagis, por ejemplo, no están tan pulidos ni de lejos. Pero cuando está Gran Yagi cerca y está cabreado, sí que suelen ponerse más agresivos, ¿eh? A atacarte. Ya, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Hombre, ya, porque no tienen cambios de estado. Pero tú enfrentate a una manada de Gempreys en el Prio Moonite y verás tú lo que te hacen. Claro, a eso voy. Que los Gempreys además te pueden paralizar. Claro, pero... Porque tienen esa habilidad especial, igual que los Gyarados te pueden meter el debuffo de hielo. Ya, pero el debuffo de hielo no es tan peligroso como que te paralicen y no te puedas mover. Ya, o que te duerman. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Así que eso, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!